Ya nos vamos al bailongo, al asado, a la barracha y a la cheve. Así perta, cheve. ¿Sí, a ver cheve, ganó, a ver cheve? Ahí. Ay, va. No, hoy no hay ley seca, hoy no hay ley seca, ¿eh? Hoy va a ser así que esta rica comida de rancho. Tomamos estas últimas fotos aquí en donde dice Tula. Ya nos vamos, Ailín. 15 años, ya nos vamos hasta Tanque Blanco, el invasor de San Luis y Grupo Bandaval. Dios los bendiga mucho y arre porque se alcanza un saludo a toda la familia que está en Carolina del Norte. Y nos vamos hasta Tula, Tamaulipas. Entre espuelas y caballos, mi compadre, saludos. Vamos a probar la barbacha. Si me veo tener grabame. Hay que metir la mano. Está diferente hasta cuando viene, ya se enfría de repente, pero aquí está el puro tiro. Ya le gané al señor que trae el plato, ya trae un plato. Ya le gané también. Bien caliente que está. Siempre decimos, eso ya se quedó siempre hueso pelón, barbacoa bien hecha, aire, y jugosa, y ese pozo, ¿eh? Sí. ¿Eh? Échele peyote para que te hagan ese peyote. Sí. Y caballos a Juanito Ruiz Hernández le dedico mi guapango, no más porque es un buen gallo, con gusto yo se lo canto. De cuna humilde y sencillo, honrado y trabajador, sus raíces no lo apenan, el rancho con mucho honor. Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión. En los lomos de un caballo, dos décadas lo respaldan con la música ranchera, presentándose en las plazas. En la feria de San Marcos, su estado representaba. Y arre porque nos alcanzan entre espuelas y caballos, que se alisten los jinetes, que galopen esos cuacos. Y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz y puro capitanes de ese.